votre âme suprême. Ramenez-moi, ramenez-moi, redonnez-moi l'envie. Non, je ne veux pas basculer dans l'oubli. Il s'en faut de si peu pour que la vie dégringole. Y a tant de gens heureux qui se fanent, s'envolent. Et si rien ne vaut plus plus le moindre sourire, on n'est pas trop perdu quand quelqu'un va partir. Pour éteindre la flamme, cette folle affamée, je m'écris corps et âme devant l'éternité. Ramenez-moi, ramenez-moi, redonnez-moi l'envie. Non, je ne veux pas basculer dans l'oubli. Quand viendra la bonne heure, si je m'en vais vraiment, avant que je ne meure, accordez cet instant. Repousser la limite de ce monde enfermé, que l'angoisse me quitte et me laisse apaiser. Ramenez-moi, ramenez-moi, je ne veux pas de répit. Non, je ne suis pas aussi forte qu'on dit. Je veux pas chavirer, aspirer par le feu dans ce vide encombré, peuplé de gens heureux. Ramenez-moi, ramenez-moi, je promets d'être en vie. Oh, pardonnez-moi de n'avoir pas compris. Ramenez-moi, ramenez-moi, je reviens, c'est promis. Ramenez-moi, ramenez-moi, je suis encore en vie. Hace unas semanas vi este vídeo de mi amiga Duli en el que de una forma bastante bonita daba a conocer un proyecto que acababa de comenzar. Este proyecto se llama Palabras Viajeras. Hace unos meses mi amiga Duli había participado en el proyecto llamado Postcrossing, que invita a personas de cualquier lugar del mundo a mandarse postales así porque sí. A Duli le gustó esta idea y decidió trasladarla al mundo de las palabras. ¿Por qué no mandamos palabras, textos, poemas, listas de la compra, canciones, recetas de cocina? Yo qué sé. La idea es compartir y recibir letras de personas de cualquier parte del mundo. Me pareció un proyecto genial y por eso me apunté y he decidido compartirlo con vosotros por si también os apetece. Apuntarse es muy sencillo, tan solo tenéis que enviar un mail a esta dirección. palabrasviajeras@gmail.com, en el que pongáis 1. Vuestro nombre, 2. Vuestra dirección a la que os enviarán la carta y 3. Si aceptas envíos internacionales o prefieres solo nacionales. Una vez enviéis este mail, a los pocos días os contestarán con la dirección de otra persona a la que vosotros tenéis que enviar la carta. Lo más importante de este proyecto es ser serio, es decir, tú vas a recibir una carta y lo justo es que otra persona reciba la suya. Así que tienes que comprometerte a enviar tu carta y ni siquiera tienes que esperar a que primero te llegue a ti la tuya. Envíala cuanto antes, en algún lugar del mundo hay una persona esperando con ilusión tus palabras viajeras. Cuando recibáis vuestra carta podéis hacerle una foto y compartirla en la página de Facebook del proyecto. Así vamos creando una comunidad de personas a las que les gusta compartir cosas bonitas. Una vez enviéis y recibáis vuestra carta, podéis volver a participar en el proyecto las veces que queráis. Tan solo tenéis que volver a enviar un mail y así comenzará de nuevo todo el proceso. Espero que os haya gustado este vídeo y que os animéis a participar en el proyecto. Tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros porque me encanta que haya personas dispuestas a hacer estas cosas que tan solo tienen como objetivo sacarle una sonrisa a otro. Os dejo en la cajita de descripción un montón de información. ¡Nos vemos!